Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me pueden arreglar mis tenis? Claro que sí. ¿Qué tienen? De aquí se están rompiendo. Ah, mira, de aquí. Sí, cómo no, nena. Lo que hay que hacer es pegarlos y hay que coserlos. ¿Te parece bien? Sí. Muy bien. ¿Y estos tenis los usas para ir a la escuela o para andar en tu casa? Para la escuela. Ah, ¿sí? Qué padre. ¿En qué año vas? En tercero. Ah, ¿sí? Tercero B. ¿Tercero B? Sí. Perfecto. Qué padre. ¿Y qué tal vas? ¿Bien o regular? Bien. Qué bueno. Muy bien, Cami. Muy bien. Entonces, te los voy a tener. ¿Cuándo los quieres? ¿Te urgen mucho o no mucho? No mucho. Bueno, te los voy a... Hasta el 16. ¿El 16 entras a la escuela? Sí. Ah, bueno, entonces te los voy a tener el 13. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Sí? El 13 y ya el 16 ya los tengo. Perfectamente. ¿Y tu mami? ¿Ahí anda? Sí. Hasta allá afuerita. Sí. Ah, bueno, ahí me las anillas. ¿Sale? Bueno, entonces te voy a dar la nota, se las das a tu mami y que ya vienes a recogerlos el próximo día 13. Traes la notita y ya te los entrego, ¿sale? Sí, gracias. Adiós. ¿Cómo te llamas? Camila. Camila. Adiós, Camila. Adiós. Adiós. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Pues como pudieron ver aquí en Reparadora de Calzado El Cometa, tenemos clientela de todas las edades. Desde los niños así de muy pequeños como esta pequeña niña que se llama Camila, hasta ancianitos, como ya pudieron ver en videos anteriores. Entonces, esta pequeña y hermosísima nena que se llama Camila nos trajo sus tenis, que los va a ocupar ahora para el futuro regreso a clases. Entonces, aquí el maestro Freddy se lo va a aventar de volada. Le vamos a pegar con pegamento Axia, el llamado Axiazo. Este pegamento, ya sabes, lo tenemos de venta aquí en Reparadora de Calzado El Cometa, en Mostrador, o por medio de Mercado Libre. Aquí te vamos a dejar el link abajito para que te lo puedas adquirir. Si eres del interior de la República o una zona lejana, te lo tenemos en envío full. Vean el maestro Freddy aquí qué bien le va pegando. Este pegamento Axia tiene una consistencia muy buena para adherir tenis. Aquí el Chuy, ya saben, perdiendo tiempo en su celular como siempre. Nada más que no lo vea el patrón, porque si no, le va a reclamar. Y aquí hay que hacerle esta pequeña hendidura con la fresa. Aquí vamos a ocupar una fresa del número 10 para hacerle un canalito para que ahí mismo entre la costura y pues no se le vea muy fea aquí la costura a los tenis. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es cocinarlo con nuestra super máquina Lock Stitcher, que está puesta y dispuesta para que llegue la chamba de volada y órale su super costura. Aquí le vamos a echar estas puntadonas todo alrededor para que quede súper mejor adherido. Aquí el maestro Freddy, especialista, ya sabes que ese Freddy se la sabe de todas, ¿eh? Te cose, te pinta, te hace pequeños tus zapatos, te los hace grandes, te los ensuela, te les cambia el forro. No, es el maestro Freddy, chulada de chulada. El otro día le dijeron, maestro Freddy, ¿de qué planeta llegaste? No más. Y aparte, le hace al dramaturgo, ¿eh? Eso es padrísimo. Oiga, quiero mandar un saludo a todos nuestros amigos de la fábrica del jabón La Corona, ¿no? Donde hacen el jabón Roma, ahí nos mandaron un saludo. Que por favor, le mandamos aquí muchos saludos a los... todos los colaboradores de esa empresa que es de clase mundial y que tiene muchísimos años aquí laborando en la Ciudad de México. Fábrica de jabón La Corona, especialmente los que fabrican el jabón Roma. El otro día nos dijeron que les mandáramos saludos, por supuesto. Un saludote a todos los que también fabrican el jabón Sote, el aceite 1-2-3. Aquí nos pidieron saludos especialérrimos para ellos. Un saludote desde Reparado al Calzado El Cometa. A ver cuándo nos traen chamba y aquí nos vemos y nos saludamos y hacemos una carne asada. Que por supuesto que aquí las hacemos de vez en cuando. Un saludo para todos ellos. Ahora le vamos a poner su magiesponjazo.
que también vendemos aquí en la reparadora y en Mercado Libre. Mira nada más aquí como nada más le rocías un poquito de agua y pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. Y de volada se limpian estos bonitos tenis aquí. El camarógrafo estrella se está aventando su propio videazo porque dice que él últimamente no ha salido. Y pues van, de esa manera te está enseñando cómo quedan bien limpiecitos. Vean qué chulada están quedando los zapatos de esta niña que nos favoreció con su clientelismo, como os dicen por ahí. Vean, uno sucio y uno bien limpiecitos. Estos tenis de la marca Levi's, que traen su contactel y toda la cosa. No más. Magia esponja acopla, por supuesto. Aquí, por cierto, la tenemos al 3x2. Aquí las aquí en mostrador. Vean qué chulada. Y aquí con su trapito y todo eso lo vendemos aquí en la reparadora, mis queridos amigos. Y acuérdate que estamos en la alcaldía Magdalena Contreras, al sur de esta gran y Los bella zapatos Ciudad de de la México. nena los hicimos de volada, le vamos a dar la sorpresa que se los vamos a entregar rápidamente. Hola, buenas tardes. Vine a recoger mi calzado. Sí, preciosa, mira. Ya quedaron tus tenis listos. Mira lo que le hice, los pegué y los cosí todo alrededor, listísimos para que estén listos ahora para educación física. ¿Cómo ves? Déjame esta. Sí, mira, esta es la notita perfectamente. Entonces, ya quedaron, ¿cómo ves? El servicio express, Gracias. solo por tratarse de ti. Oye, ¿cuál es tu materia favorita? Colorear. Ah, ¿te gusta mucho colorear? Ah, qué padre. Oye, ¿y qué caricatura te gusta? Mi captura más favorita es los héroes en pijamas. Héroes en pijamas. Ah, esa te gusta. Ah, qué padre. Oye, pues qué bueno que hayas venido a visitarnos. ¿Sí? Y oye, ¿y cuál es tu color favorito? Morado. El morado. Morado, la caricatura esta de las pijamas. ¿Y tu animal favorito? El gatito. ¿Tienes gato en tu casa? No tienes gato, pero te gustan mucho los gatos. ¿Perros? Casi no, nada más los gatitos. Muy bien. Pues otro día nos haces otro trabajo, ¿qué te parece? ¿Sale? Y pues ahí le dices a tus amigas que vas a salir en redes sociales del reparadora del cometa. ¿Sale? Bueno, nos vemos, pórtate bien. Adiós. ¿Cuándo es tu cumple? El 19 de diciembre. Ah, o sea, ¿cuántos vas a cumplir ahora el próximo 19? 9. 9 años. Qué padre, nena. Bueno, pues pórtate bien y nos vemos. Adiós. Adiós. Se hacen trabajos, no milagros. Síganos en redes con Petrodoc.